¿Qué tal, estimado estudiante? Me da gusto que te hayas tomado el tiempo para poder revisar este pequeño video. Soy el facilitador Francisco Fernando Ortiz Mendoza. La intención de este video es darte a conocer lo que implica que tú estés en un riesgo alto o muy alto en tu estancia de prepa en línea SEP. Es entendible que por ciertas contingencias no hayas podido ingresar a la plataforma. Es por eso que a través de este video te doy ciertos lineamientos para que distingas cuándo es que estás en alto o en muy alto riesgo. También aplica si de pronto has ingresado a la plataforma, has ingresado al módulo en curso y no los has acreditado. Esto implica que estés presentando un riesgo alto. Ahorita, a continuación voy a explicar cuándo es un riesgo alto y cuándo es un riesgo muy alto. Sí, es importante que los que estén en un riesgo muy alto tengan en cuenta de que el salto o lo que implica que el salto entre el alto y muy alto es muy, muy corto. ¿Qué implica que tú estés como estudiante en alto riesgo? Ajá. Implica que has acumulado dos módulos no acreditados y o no presentados al término del último periodo de recuperación cursado. Esto implica que tampoco cursaste el periodo de recuperación. ¿Qué es lo que pasa cuando estás en un alto riesgo? Se te puede dar de baja parcial. Ahorita explicaré estos dos tipos de bajas que se tienen dentro de prepa en línea, que es la parcial y la definitiva. Sí, estar en alto riesgo significa que estás a casi nada de ser un estudiante que está considerado de muy alto riesgo. Es decir, es un estudiante que al término del último periodo ordinario que cursaste, has acumulado tres módulos no acreditados y o no presentados, ya sea de forma ordinaria o de forma o en el periodo de recuperación, por lo que tu última calificación es reprobatoria, ¿sí? Menos de 60. Te encuentras en periodo de recuperación y de no acreditarlo serán acreedores a baja parcial y excluidos de la próxima asignación. Esto es lo que significa estar en muy alto riesgo. Voy a continuar con lo que sería lo que sería la baja parcial y la baja definitiva. Por eso es importante saber qué implica la baja parcial. En la baja parcial ya no puedes avanzar a los siguientes módulos. Los módulos ya no te van a aparecer en plataforma. La baja parcial implica que estés, digamos que, en alto hasta que recuperes los módulos que no acreditaste. Entonces, si llevas más de tres sin cursar, se te aplica la baja parcial en el caso de los de riesgo alto. Tendrían que ustedes que incorporarse a la brevedad, a las brevedad, perdón. Es decir, la baja parcial significa que se queden estancados, que ya no van a poder avanzar a través de los módulos de prepa en línea, ¿sí? Ya no van a corresponder a la generación con la cual iniciaron y se les va a pasar a la generación que viene detrás de ustedes.
Pero esto sería hasta que ustedes puedan acreditar los módulos que les faltan. Sí, es por eso que ustedes tienen que incorporarse a estos periodos de recuperación en donde se les da la oportunidad, como su nombre lo indica, de recuperar los módulos que no atendieron o que fueron reprobatorios. De pronto, si no atienden estos mensajes que se les hacen llegar, si no aplican en lo que es el periodo de recuperación para acreditar los módulos que deben, se les puede llegar a dar lo que es la baja definitiva. Esto es después de un tiempo. Lo que implica esta baja definitiva es que ustedes ya no formarán parte de prepa en línea SEP. Y esto, pues implica que si ustedes de pronto cursaron algunos módulos, pues se van a perder, ¿sí? Y tendrán que realizar otra vez el proceso de selección nuevamente cuando salga la convocatoria. Es decir, ustedes dejarán de ser estudiantes de prepa línea SEP y volver a hacer todo ese proceso que, bueno, ya lo realizaron una vez. Es por eso tan importante atender a todas las comunicaciones que se les hace llegar y tratar de recuperar esos módulos, vamos a llamarles perdidos. Sí, entonces se recomienda que ingresen a la plataforma los que están en riesgo alto para que se les identifique como que están activos. Y de preferencia, ahorita, por ejemplo, que está este periodo de recuperación, llevarlo a cabo. Para que se reintegren y se incorporen y no se les dé de baja. Sí, entonces es muy importante que, bueno, atiendan estos mensajes. Yo sé que muchos de ustedes, por ciertas razones, a lo mejor se inscribieron y no pudieron desde un principio cursar. Sin embargo, es una oportunidad que ustedes tienen para poder realizar sus estudios y pues no realizar todo ese proceso nuevamente. Sí, es un esfuerzo que ustedes tienen que hacer, que se les recomienda que hagan y que, bueno, para poder terminar su prepa en línea. Bueno, me despido de ustedes, espero les sirva este pequeño video y esperando que se reincorporen a la brevedad a sus estudios. Gracias.